Pero ahora queremos hablar de lo sanitario, de la pandemia, que ha mejorado en términos de números de nuevos casos acá en la región del Biobío. Lo vamos a dialogar con Hugo Varela, nuestro director de prensa. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias, Hugo. Yo estoy esperanzado. Veo como inminente el levantamiento de la cuarentena. ¿Qué quieres que te diga después de la cifra conocida hoy de nuevos casos que queremos que tú la comuniques a la gente? Sí, son 339 casos. La verdad es que es una cifra muy baja. Cierto. Y ayer tuvimos 471. Ayer los activos ya bajaron de los 4.000, que era importante. Llegamos a tener algo más de 5.000 activos. Entonces ayer los activos llegaron a 3.903. Y hoy día siguen bajando los activos. Hoy día 339. Decir que, claro, es una cifra baja, pero sin embargo estamos a martes. Y por lo tanto hay que esperar hasta el jueves para conocer en detalle cuál es el real avance o retroceso de la pandemia. De igual forma son cifras buenas. Yo creo que no podemos negarnos a esas circunstancias. Son cifras buenas. Bajan los casos diarios, bajan los activos. Ojo con los fallecidos, siguen aumentando. 1.854 fallecidos, se da cuenta de esta jornada aquí en la región del Biobío. Tomé se sale de la cuarentena, avanza a fase 2 a contar del día jueves. Y el jueves en particular sabemos que hay conferencia de la autoridad sanitaria a nivel nacional. Por lo tanto, la verdad sea dicha, existen hartas posibilidades que otras comunas del Gran Concepción avancen. ¿Cuáles comunas? Es difícil augurarlo. Fíjate que Tomé, que sale de cuarentena, tiene 12 casos hoy. 12 casos hoy. Tiene 64 activos. Hay algunas comunas, otras comunas del Concepción Metropolitano que también están por ahí por esa cifra. Entonces debe haber alguna circunstancia ahí que la autoridad está considerando. ¿Cuáles comunas podría salir? No lo sé. Es súper aventurado hacer alguna afirmación en esa naturaleza, Francisco. Yo creo que es difícil decir a priori ya esta o esta, pero lo que no creo que sea tan complejo son las comunas que podemos postular, porque hay algunas que han bajado harto, Talcahuano, por ejemplo, Hugo, la misma Concepción, que ya no lidera la estadística diario, sino que está la comuna de Los Ángeles, Hualpén, que está al lado de Talcahuano. Yo tengo el presentimiento de que algo se va a comunicar en torno a eso el jueves. Sí. Porque si se confirma esta tendencia, Hugo, ya no habría un factor que pudiésemos decir, no, esta arista está trabando el avanzar. Lo de los fallecidos es lamentable, Hugo, pero claro, en el resto de los factores se ha mejorado. Yo creo que el factor diferenciador para el caso Tomé son los casos activos. Si tú miras la cifra, Tomé, claro, tiene 12 casos nuevos hoy, y Hualpén tiene 16. Uno podría decir, bueno, Hualpén también podría salir, pues 12 o 16 casos, pero Tomé tiene solo 64 casos activos. Y Hualpén tiene 187. Bajó de los 200, sí. Claro. Sí, pero triplica a Tomé en el número de casos activos. Entonces, yo diría que ese podría ser un factor diferenciador. Todas las otras comunas que tú acabas de señalar, Talcahuano, por ejemplo, que hoy día tiene 25 casos nuevos, tiene 240 casos activos. Tomé, insisto, que sale, tiene 60 casos activos. Entonces, falta todavía, si consideramos la cifra de casos activos como clave a la hora de resolver a quienes se desconfina y quienes no. Penco tiene 97 casos activos y tiene solo 11 casos diarios. Yo, caso de la última 24, yo creo que Penco podría ser eventualmente un candidato. Si consideramos ese techo, Hugo, de los 200 casos activos para abajo, evidentemente Talcahuano todavía no clasifica. Pero sí está, por ejemplo, lo hemos dicho, Hualpén, está Tomé, que ya va a salir, Chiguayante con 141 casos activos, Penco con 97, Hualqui tiene 35, Coronel tiene 282, todavía está alto. Pero bueno, está la extensión del tiempo de la cuarentena también. Veremos qué va a suceder el próximo jueves, estimado Hugo. Lo otro, hay cuestiones que tienen que ver con la pandemia y que nosotros comentábamos en la mañana y que dicen relación con la campaña de vacunación. El producto de este incendio, no está de más repetir
que no se está vacunando actualmente en la sede de Arturo Fernández Vial en Calle O'Higgins por un incendio. Fue trasladado esto a otro lugar ya a manera de precaución. Pero hablando de vacunas, Hugo, estamos preocupados también por los rezagados. Sí, la cifra se conoció ayer hablando con el Seremi de Salud, luego de unas imágenes que nos llegaron de lo que pasaba en Talcahuano, donde habían locales o centros de vacunación como el de Higuera en Talcahuano, absolutamente vacío. Fíjate que ni siquiera en ese local de Talcahuano y en otro que había ahí de Talcahuano, ni siquiera se lograba el mínimo de personas para abrir una de estas cajitas Pfizer. Las Pfizer vienen en cajitas de 5 vacunas. Entonces tú, para abrir la cajita Pfizer, para poder abrirla por protocolo, tienes que tener a 5 personas para vacunar. Porque en la práctica, si tienes una cajita con 5 vacunas y llega uno a vacunarse, tú abres la cajita, rompes esa cadena de frío, saca una vacuna, vacuna a esta persona, ¿y qué pasa con las otras 4 vacunas? Entonces, ni siquiera en ese local de vacunación, ni siquiera se conseguía ese número, 5 personas para vacunarse. No podían vacunar, habían 4 personas y no podían vacunar. Entonces, ¿cómo no van a haber 4 personas de 46 años en todo el sector de Higuera, en Talcahuano, para vacunarse? Eso llamó nuestra atención y bueno, ayer se confirmó la cifra. Son entre 80 a 85 mil personas, porque es una cifra que varía día a día, tú sabes. Entre 80 a 85 mil personas en la región del Biobío que figuran como rezagados. Vale decir, personas que cumplen todos los requisitos y no se han llegado a vacunar. Sencillamente no se han vacunado. Estamos vacunando esta semana a personas de 46 años. De 46 en adelante, 50, 55, 60, hay más de 80 mil habitantes de la región que han decidido no vacunarse. Y eso preocupa muchísimo. Las personas están diciendo en redes sociales, y también me lo han hecho saber a través de diversos mensajes, digamos, que bueno, ¿por qué no abren la posibilidad de las vacunas? Yo tengo hijos de 27, de 30 años que quieren vacunarse. Hay gente que no quiere vacunarse, pero nosotros sí. Lo que pasa es que es complejo porque hay que asegurar las segundas dosis. Si tú abres la vacunación masiva a toda la gente, o no sé, se me ocurre a un rango etario mayor, como de 20 a 40 años, de 20 a 45 años, puede llegar un número tan grande de personas, sí, que se pueden acabar las vacunas y la segunda dosis se puede complicar la vacunación de la segunda dosis, que van, recuerda, van, hay un calendario, tú seguramente lo tienes porque también te vacunaste, donde indican la fecha para vacunar la segunda dosis. Entonces, esa segunda dosis deben estar aseguradas de aquí en adelante. Y ahí es donde se vuelve el asunto más complejo. Yo creo que hay que llamar la atención sobre las personas, sobre estas 80.000 personas que por alguna razón han decidido no vacunarse. Sí, vamos a pedirle a la producción si podemos revisar la encuesta del Twitter mientras conversamos con Hugo, porque no la revisamos anteriormente producto de la vorágine del incendio y de otras notas que, de otras cuestiones que requerían nuestra atención principal. Ese centro de vacunación que está ahí en Arturo Fernández Vial, que tú conoces bien, se trasladó a la Inmaculada. Sí. Nos llegaron unas imágenes de los funcionarios de la salud trasladándose a la Inmaculada. Afortunadamente no hubo, porque había gente adentro, digamos. Entonces, afortunadamente fueron evacuados a tiempo y las vacunas también se salvaron a tiempo y fueron llevados hasta la Inmaculada, donde van a estar vacunando, entiendo, durante el resto de la jornada. Sí, es preocupante eso de que haya tanta gente que no ha ido a recibir su segunda dosis. Hay gente que ni siquiera se ha puesto la primera dosis. Por lo tanto, es un tema que convoca nuestra atención y lo vamos a tratar en Puntos de Vista. ¿Eh? Un balance de cómo va la vacunación en la zona con ese componente que nos preocupa también. Ahí está la encuesta del Twitter de TVU Noticias, Hugo. Dice lo siguiente: en la región del Biobío hay más de 80.000 personas que permanecen como rezagadas en el proceso de vacunación. Es decir, pese a que cumplen todos los requisitos, no han llegado a inocularse contra el COVID-19. ¿Por qué crees pasa esto? Por irresponsabilidad, dice el 61%. Harto. No tienen permiso laboral, dice el 7,6%. Mala planificación del MinSal, dice un 7,6, porque son antivacunas, dice el 23,7. Va liderando la primera alternativa, Hugo, que es por irresponsabilidad. Se ha dicho en todos los tonos, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos. Se está haciendo un tremendo esfuerzo. Se está haciendo un tremendo esfuerzo, un tremendo despliegue. Imagínate vacunar a, no sé, el 80% de la población chilena de aquí a junio. Y a la vez, de manera paralela, hacer la vacunación anti-influenza. Sí.
Y aún así, a pesar de todo el esfuerzo que hacen los funcionarios, hablemos de los funcionarios, porque vamos a hablar de la autoridad, ¿no es cierto?, que es un poco la obligación que tienen con estas vacunaciones. Pero los funcionarios, en las imágenes que veía yo ayer, veía a la gente, los funcionarios de salud que estaban ahí, abrazos cruzados, ahí todo el día, porque no llegaba gente a vacunarse. Respetemos a esa gente, por respeto a los funcionarios, por último. Si usted no se respeta a sí mismo y no se vacuna para proteger a su entorno, respete a los funcionarios de la salud y vaya y vacúnese. Hay que vacunarse. El mayor problema de esto no es el respeto a los funcionarios, que ya es un asunto por sí complejo, grave, creo yo, de malos ciudadanos. Pero si no se vacuna la gente, no vamos a alcanzar la famosa protección social. La famosa inmunidad comunitaria o de rebaño, como le llaman. Es urgente que la gente se vacune para que lo más pronto posible desalojemos los hospitales de los enfermos graves y avancemos y vayamos recuperando espacio y vayamos abriendo los negocios y vayamos volviendo de a poquito. Vacúnese para que podamos seguir adelante. Sí, un paréntesis, nos dicen que al parecer habría un rebrote del incendio del centro, estamos siguiendo esa noticia, no está controlado del todo el incendio, hay preocupación por una galería que está aledaña, pero bueno, estamos atentos también a eso, cerramos eso, el paréntesis. Sí, eso es normal y rutinario que ocurra, incluso es probable que mañana, seguramente bomberos después del incendio va a dejar un grupo ahí atento, precisamente para los rebotes. Rebrote, y recuerdo yo que en varias oportunidades, días posteriores, al día siguiente todavía existe la posibilidad de algún rebrote. Es un incendio complejo, entiendo que se quemó maquinaria, en fin, los recovecos ahí es difícil, así que vamos a estar todo el día con ese tema del humo. El humo ya se siente aquí en distintos lugares de Concepción, digamos. Por último, Hugo, quiero conocer tu opinión en torno a la discusión del tercer retiro y la propuesta del gobierno. Ya lo hemos comentado harto, pero está ahí la arista del TC, esta propuesta del gobierno. La oposición tendrá que ver si acoge y finalmente aprueba la propuesta del Ejecutivo, como pasó para el segundo retiro. Pero no todos están convencidos. Yo creo que todo esto es una, como diría un locutor deportivo, una chambonada gigantesca de no solo de una persona, porque el tema se ha personalizado en el presidente Piñera, pero aquí son muchos, muchos los que tienen que ver con este tema. Y creo que todo esto era absolutamente necesario. Como lo comentábamos en alguna oportunidad, Pancho, a principio de la pandemia, estoy hablando del año pasado, primer semestre, me tocó entrevistar un par de parlamentarios que planteaban en ese entonces, primer semestre del año pasado, una renta general solidaria mínima para todo el mundo, o para todos los que habían perdido la pega, no sé, 500 lucas para todos, mientras durase la pandemia. Eso habría asegurado que la gente se quedara en sus casas, habría asegurado la subsistencia, habría impedido, creo yo, en gran medida, el primer retiro el 10%, el segundo retiro ni hablar, digamos, y ya estamos en el tercer retiro, increíble. Y más encima, el Ejecutivo en esta oportunidad yo creo que nuevamente llega tarde, al punto que se ha generado esta suerte de dos proyectos que están ahí, que los dos pueden ser aprobados. ¿Qué pasaría si los dos son aprobados? ¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional declara admisible esto, luego lo resuelve, la presenta al Tribunal Constitucional... Claro. Resuelve hacer un acto de honestidad, digamos, extrema, y dice se inhabilita, porque ella emitió opinión ya por este tema públicamente, se inhabilita y se aprueba el proyecto del Congreso. Un cuarto retiro, Hugo. Y se aprueba el del presidente de la República. ¿Qué tendríamos? Es una chambonada gigantesca. Tendríamos cuatro retiros y ya se habla de un quinto. Y así vamos a seguir mientras no se vea esto en el fondo. Ahora, lo que se ha dicho, se rechaza el proyecto. Yo creo que el proyecto del Ejecutivo en general es un buen proyecto. Esa es una opinión personal, por supuesto. Creo que en general es un buen proyecto porque aborda temas que el otro proyecto no aborda. Como por ejemplo estas personas que no tienen ningún fondo, no tienen plata en la AFP, no tienen ninguna posibilidad de retirar plata, se les va a dar 200 luquitas, lo que en algún sentido es bueno. Y también plantea un mecanismo para reponer los fondos.
Yo no sé si es el mejor mecanismo, pero sí plantea la idea, que me parece una cuestión fundamental, que la gente retira su plata y se queda sin nada. No, pues retire la plata, salva la situación de emergencia y veamos el mecanismo para reponer esos fondos, porque si no después eso va a ser, ya lo sabemos, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces esto de argumentar que no al 2% porque se va para la AFP y todo, eso va para las cuentas individuales y claro, la AFP, bueno, hacen su negocio, pero hasta el momento es el único sistema que tenemos para pensiones, digamos. Entonces yo creo que negarse a la posibilidad de reponer los fondos no es una buena idea. El mecanismo puede ser cuestionable, ya, ok, pero busquemos la manera de reponer efectivamente. Mira, los fondos. Acá estoy leyendo algunos medios de que habló Iván Aróstica, miembro del TC, con varios medios, y está latente la posibilidad de inhabilitarse de María Luisa Abraham. Él dice que este fallo va a ser distinto al otro. Lo que se vota hoy martes, si el requerimiento del presidente cumple los requisitos. Este no será un fallo igual al anterior. Tenemos que ver muchas cosas. El Tribunal Constitucional no solo es una instancia resolutiva. El punto central no es quién hace la ley, sino lo que debe hacerse para solucionar los problemas de la gente, Hugo. Y eso ha sido tomado como un augurio de que quizás al gobierno no le va a ir bien en el TC. Y podríamos tener eso. El tercer retiro del Congreso y un cuarto retiro con la propuesta del gobierno. Y ya Pamela Giles habla de un quinto. Sí. No, y si después el gobierno responde un sexto, y así. Tenemos que ir finalizando, Hugo, brevemente, por favor. Y no, me parece que las palabras del señor Aróstica creo que se escapan un poco al rol del TC. El Tribunal Constitucional tiene que ver si la norma es constitucional o no, punto. Ellos no están para resolver los problemas de la gente, digamos. Tiene que ver si es constitucional o no. Para resolver los problemas de la gente están la clase política, el Congreso, no sé, los alcaldes, pero no el Tribunal Constitucional. En fin. Si se inhabilita a María Luisa Abraham, bueno, efectivamente hay alta probabilidad que ese proyecto pase en el Tribunal Constitucional. Gracias, Hugo. Que esté muy bien. Chao. Hacemos una pausa, la última del TVU Noticias del día de hoy, y ya volvemos porque nuestros equipos están esperando en terreno.